Buenas noches a cada uno de los presentes y también a aquellas personas que nos acompañan desde sus hogares. Sean bienvenidos a esta serie de programas llamado Semillas de Fe, donde cada miércoles aprendemos más de la palabra de Dios y las enseñanzas que hay en la naturaleza. Estoy seguro que el día de hoy va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así como dice Salmo 119-130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Por lo tanto, preparemos nuestros corazones para poder escuchar la palabra de Dios y que podamos disfrutar este culto de adoración. Así como estamos, les invito a inclinar sus rostros para hacer una pequeña oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido un día más de vida, porque nos has dejado estar aquí en tu templo y también seguirte a través de las diferentes redes. Te quiero pedir que el mensaje que se vaya a impartir hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Protégenos y cuídanos de todo mal. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el nombre de nuestro Dios, alabar el nombre de nuestro Dios, perdón, con el himno 496. Sus manos somos. Sus manos. Sonar el himno 500 Hazme tu Siervo. El manzano era un árbol muy abundante en Israel en la antigüedad, que se daba entre los árboles silvestres y en cultivos y alcanza una altura de 8 a 10 metros. En la Biblia el manzano se menciona principalmente en el cantar de los cantares, desde las expresiones de amor del compañero pastor de su sulamita se asemejan a la sombra agradable de un manzano. Pertenece a la familia de las roseáceas en la que también se encuentran el peral, el membrillo, el espino blanco y el cerval. Sus aromáticos frutos se presentan en diferentes tonalidades de verde, amarillo y rojo, y sus sabores varían entre la acidez y su dulzura. En Estados Unidos, la mitad de la producción se consume como manzanas frescas. Este árbol se cubre en primavera de una corona de flores y en otoño se llena de frutos al grado de producir un promedio anual de 20 cajas de 19 kilos durante quizás 75 años. Buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes y sobre todo es, es un gran privilegio ser el expositor de la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche vamos a, a meditar acerca de, de la semilla del manzano. Eh, yo estoy seguro que a la mayoría de los que estamos aquí, los que nos acompañan a través de de las redes sociales nos gustan las manzanas hay diversas manzanas hay algunas que son verdes eh, algunas son este amarillentas y otras son rojas como la que tengo aquí en mi mano las semillas de, de la manzana son muy muy pequeñas es más aquí traigo una en mi bolsillo la puedo tomar con las yemas de mis dedos quizás la cámara no llegue a captarla porque es muy pequeña, pero esta, esta semilla, cuando comienza a germinar por, por el poder de Dios, eh, comienza después a, a crecer y después comienza a dar, dar frutos. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que, que todos los árboles den frutos para que salgan beneficiadas las, las personas los seres los seres humanos la palabra manzano se encuentra tres veces en las sagradas escrituras dos de ellas se encuentra en el Cantar de los Cantares, que allí es donde vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Y una vez más se encuentra en el libro de, de Joel. Y la palabra manzana o manzanas, ya sea, ya sea plural o ya sea singular, se encuentra trece veces, diez en el libro de Éxodo. Eh, dos de ellas se encuentra igual en el Cantar de los Cantares y también en el libro de, de los Proverbios. Eh, por cierto, en el primer libro de de Reyes en el capítulo 4 versículo 32 dice que el rey Salomón compuso mil cinco cantares eh, y qué bendición para nosotros que hoy nosotros vamos a, a meditar en uno de esos cantares en, en el libro de hecho por el rey Salomón somos muy bendecidos eh, porque lo vamos este, a leer vamos a, a meditar en, en ese cantar y el libro del Cantar de los Cantares fue escrito más o menos un, un milenio antes de Cristo. Para ser un poco más específicos, en el 900, 965 antes de Cristo. En ese libro se encuentran este, imágenes, eh, ilustraciones y también se encuentran ciertas metáforas conmovedoras. Y como se los dije, ese, ese libro, el autor de él es este el rey Salomón. Allí es donde se, se lo menciona incluso siete veces. Vayamos a, a las Sagradas Escrituras y veamos lo que se encuentra en el Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. El versículo 5 se encuentra por segunda ocasión. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. Vayamos al capítulo 3, versículo 7. Por tercera ocasión dice aquí, he aquí es la litera de quién, de Salomón. Versículo 9, por cuarta ocasión, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Por quinta ocasión, versículo 11, salid. Oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón. Por sexta ocasión en el capítulo 8, versículo 11, Salomón tu viña, perdón, Salomón tuvo una viña en Baal Jamón. Versículo 12, por ser, séptima ocasión, mi viña que es mía está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón. Hemos visto que se encuentra eh, en siete ocasiones eh, el nombre de, del rey Salomón eh, y en este libro se encuentran diversas este, especies de, de plantas, también diferentes este, animales y ello es lo que le da más autoridad de que el autor es el rey Salomón. Porque en primer libro de Reyes capítulo 4 versículo 33 dice que Salomón tenía un conocimiento vasto acerca de la vida natural y también acerca de, de, la, vida, este, de la vida animal, todo lo relacionado con, con, lo, con lo vegetal. El cantar de los cantares es un cántico de amor bíblico que expresa e ilustra claramente este, el noviazgo y el matrimonio entre una pareja. En el primer testamento, en el Antiguo Testamento, Israel es considerada como la esposa de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento la iglesia es considerada como la esposa de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sin más preámbulos, vayamos al texto y analicemos cómo uno de estos cantos llenos de amor se le compara al manzano con el novio. Vayamos allí. Al capítulo 2, y vamos a comenzar a darle lectura. Que Dios bendiga su palabra. Dice el versículo 1, y por cierto, la que comienza hablando es la novia. Dice: Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio, o la azucena de los valles. Versículo 2, ahora habla el novio: Como el lirio, como la azucena entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Versículo 3, Ahora vuelve a hablar la novia y vean cuál es el lenguaje de ella. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Volvamos a leer este pasaje y vamos haciendo ciertos comentarios. La novia dice... Como el manzano entre los árboles silvestres. Ella identifica claramente el manzano, cuán diferente a los, a los demás árboles silvestres que están alrededor. Y una de las características del cómo ella eh, lo identifica claramente es porque el manzano da fruto y ella ellas se beneficia del fruto. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo: Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto. Fue dulce a mi paladar, y nosotros podríamos decir: la novia llegó y se sentó allí, este, ante eh, el ante el manzano, eh, tomó del fruto, comenzó a disfrutarlo y después se quedó dormida. Mira lo que dice el versículo, el versículo, vayamos al, cap, al versículo 5 del capítulo 8. La segunda parte, mira. Dice, debajo de un manzano te desperté. Ella se quedó dormida. ¿Por qué se quedó dormida bajo la sombra del manzano? Porque allí ella encontraba paz, felicidad, bienestar, seguridad. Ellas, ella allí es donde solamente se encontraba feliz y contenta. Porque el versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, y ella comienza a identificarlo claramente. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 10 dice mi amado es blanco y rubio ella lo tiene bien identificado señalado entre diez mil pero lo identifica muy muy bien mira lo que dice el versículo 16. su paladar dulcísimo y todo él es que codiciable tal es mi amado tal es mi amigo oh doncellas de Jerusalén y ahora vean cómo aquí la novia comienza a decir las características de su amado a las doncellas de Jerusalén. Ella comienza a hablar de su amado, ella comienza a hablar de su novio, al cual lo tiene bien identificado. Y después en ese mismo versículo 3, dice 2.3, capítulo 2, versículo 3, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, bajo la sombra. Ella se sentía a gusto, feliz. Mira, vayamos al Salmo 17, 8. Salmo 17, versículo 8. Dice: Guárdame como la niña de tus ojos, escondedme o escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí es una ilustración de un polluelo. Escóndeme debajo de tus alas, porque allí me siento seguro, allí me siento protegido. Mira, vayamos al 36, 7, capítulo 36, versículo 7, de allí mismo del Salmo. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Y por qué se amparan los hombres bajo tus alas? Porque allí encuentran misericordia. Allí se sienten amados. Mira, ustedes conocen el Salmo 91.1, donde dice claramente, el que habita, morará, morará bajo la sombra del omnipotente. Por toda la eternidad moraré con Cristo Jesús, con el omnipotente. ¿Por qué? Porque Él me da vida eterna, porque Él me da bienestar, porque a su lado yo me siento feliz, yo me siento contento y desde ahora tú y yo comenzamos a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo con el manzano, porque estamos pasando tiempo con Cristo Jesús, que aquí nos, dan, nos da ciertas características de que esta dama de continuo va a este árbol, a este manzano. Y es lo mismo que ahora tú y yo tenemos que hacer, estar yendo constantemente a Cristo Jesús, porque allí hay bienestar. Y cuando tú y yo vamos a Cristo Jesús, vamos después a comenzar a hablar a otros del amor de Cristo. Vamos a comenzar a hablar a otros de ese amor inconmensurable del Salvador, del Redentor. Mira, leamos eh, esa, esa segunda parte donde dice, bajo la sombra, mira cómo lo llama. Del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora, mira, una de las consecuencias de cuando tú y yo nos consagramos continuamente a Cristo Jesús, la vida completamente cambia, es diferente, pero se necesita una constancia, se necesita que nosotros seamos insistentes. Mira, allí te van a poner la, este, una... Lo que dice el comentario bíblico adventista, allí en, sus, en, en la pantalla que está a mis espaldas, lo que dice el comentario bíblico adventista, en la página 1134, dice: Estas palabras se han interpretado como una descripción del alma que descansa bajo la sombra del amor de Cristo y disfruta un bienaventurado compañerismo con el Señor, pero los beneficios de una comunicación tal no pueden ser disfrutadas por los que solo se detienen un momento en la presencia de Jesús. Con demasiada frecuencia la agitación de las actividades de la vida elimina los preciosos momentos de comunión esenciales, cuyos momentos son esenciales vitales para un saludable crecimiento en la gracia, en la bondad de Cristo. Por ello es que es importante que tú y yo nos consagremos, pasemos tiempo con Cristo. Por ello es que la mensajera de Dios en el camino a Cristo, en la página 70, dice: Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, como enteramente tuya. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame en tu servicio. Dice: Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y ella sigue diciendo: este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Se necesita una consagración perseverante con Cristo Jesús para que nosotros crezcamos en la gracia. Mira, vamos a leer el versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ella comienza a manifestar y a compartir lo que ella siente cuando está cerca de, de su amado. Se siente amada, se siente amada por, el, por, por su amado y sobre todo nosotros cuando pasamos tiempo con Cristo nos sentimos amados por Él. Dice el versículo 4 de, de Cantares 2.4, me llevó a la casa del banquete. Ahora, nosotros sabemos que, que Dios pidió que se le hiciera un tabernáculo aquí en la tierra, cuyo objetivo era morar con sus criaturas. Y nosotros sabemos que ese santuario, a la entrada del santuario, eh, el primer mueble que estaba en el atrio era el, el altar del sacrificio. Después estaba cuál mueble? El abacro. Después entramos al lugar santo. Y entrando al lugar santo, del lado derecho está la mesa con los doce panes o las doce tortas, que de, simboliza la palabra de Dios. Al frente el altar de... De, de, del incienso que simboliza las oraciones, pero del lado izquierdo está un candelabro, y ahí es a donde otra vez más se encuentra la palabra manzana y manzana, singular y plural, cuyo candelabro estaba hecho de una sola pieza y de oro puro. Pero este candelabro, mira, vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 25, que tú lo leas: Éxodo capítulo 25, versículo 35 y 36. Dice la palabra de Dios, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero, versículo 36, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada martillo de qué? De oro puro. Y ahora imagínate esas manzanas que están allí en el candelabro. El primer, este, eh, el candelabro donde está el, el primer brazo donde se divide el brazo hay una manzana. Mira, aquí está la división del primer brazo. Allí hay una manzana, otra manzana allá y otra en cada, en, en cada, este, en cada brazo. Mira, imagínate la ilustración. Ahora voy a pedir que sigan avanzando y mira, previamente a una, una este, lámina allí. Allí están las manzanas. Y ahorita ustedes ya vieron, pero ahora esas manzanas de oro, de oro puro. ¡Cuán precioso era este candelabro! Mira, miradlo allí. Y nosotros sabemos que cuando uno tiene esa comunión con Cristo, su Espíritu Santo comienza a moldear los corazones. Su Espíritu Santo comienza a transformar las vidas de los seres humanos, de las personas y comienzan a ser semejantes a la vida de Cristo Jesús. Y ahora mira, eh, en, este, en Gálatas capítulo 5 voy a pedir que, que sigamos avanzando, son nueve manzanas y vayamos allí, allí nos van a poner el texto, Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y mira, son nueve. La siguiente lámina, por favor, mira. Nueve manzanas en el candelabro. Y mira aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es lo que Dios desea que habite en nosotros. Lo cual solamente es una consecuencia de consagrar nuestras vidas a Él. Amor alegría esa paz y, y eh, la palabra griega para eh, la que utilizó allí el apóstol pablo es la palabra griega eirene y, y ese es un equivalente de la palabra hebrea shalom y que es la que utilizó nuestro señor jesús después de que resucitó que se les apareció a sus discípulos que les dijo eirene shalom paz a vosotros y esa paz que solamente puede brindar Dios, pero esa paz Él nos la puede brindar cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Mira, vamos allí de nuevo a cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice aquí este, la novia: dice: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Aquí ella está diciendo, déjenme estar enamorada. Quiero estar eh, enamorada constantemente de mi amado. Y esta, es, esta terminología que se encuentra aquí en el versículo 7, mira, capítulo 3, versículo 5, lo que dice la palabra de Dios. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corsos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Déjame seguir enamorada. Que en el versículo 5, mira lo que dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y porque ella estaba enferma de amor, porque pasaba tiempo con su amado. Lo mismo que sucede con nosotros: tenemos que pasar tiempo con el amado, con el deseado, Cristo Jesús. Y después tú y yo vamos a hablar a otros de él. Mira también lo que dice allí, el capítulo 8, versículo 4, la misma terminología. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no qué, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que yo, o hasta que el amor quiera, hasta que él, él, él tenga el deseo. Pero ese amor va a ser interminable porque sabemos que las consecuencias de estar contemplando al amado es que Él nos brinda más y más de su amor. Mira lo que dice el versículo 12. De allí, de Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Versículo 13, sigue hablando la novia. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor, es decir, las flores comenzaron a dar su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El versículo 14, mira lo que dice, Paloma mía, aquí está hablando el novio, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y el versículo 15 hablan los dos, el novio y la novia. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, y porque ellos pedían que, la, que las cazaran, porque estaban echando a perder sus viñas, cuyas viñas estaban echando flor, cuyas flores eran aromáticas. Versículo 16: Mi amado es mío, y yo soy qué y yo soy suya, Él apacienta entre lirios versículo 17 Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete amado mío. Sé semejante, sé semejante al corzo, al venado o al cervatillo sobre los montes de Beter. Le está diciendo, "Apresúrate." Así como vienen a toda velocidad los corzos, los venados, tú también ven porque yo quiero que tú estés conmigo y ahí es donde debe de entrar el deseo de nosotros como cristianos. Señor Jesús, ven pronto, Padre. Ya no tardes más. Mira lo que dice aquí el Cantar de los Cantares en el capítulo capítulo 8, versículo 14. Allí Cantar de los Cantares capítulo 8, versículo 14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante a al corzo o al cervatillo. ¿Sobre qué? Sobre las montañas de los aromas. Y ahora mira, vamos a concluir con el texto del versículo 7 del capítulo 8, de allí mismo del Cantar de los Cantares. Las muchas aguas no podrán qué? Apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto que va a ser menospreciado, porque este amor no se puede vender, este amor es único, este amor es inconmensurable. Y ahora mira, alrededor de, del año 1666, 1665, el británico... Isaac Newton estaba sentado a la sombra de un manzano, estaba disfrutando la sombra de este manzano y él de repente vio que cayó una manzana y él allí comenzó a meditar y a reflexionar y sabemos que se descubrió la ley de la gravedad. Ahora mira, cuando tú y yo pasemos tiempo con el manzano, tiempo con nuestro Señor Cristo Jesús contemplándolo, vamos a quedar más llenos de su amor. Esa, esa, es, ese amor eh, que nos atrae hacia Él, porque la consecuencia de pasar tiempo con Él es que Él nos atrae más hacia Él, la gravedad del amor de Cristo. Por ello es que la mensajera de Dios nos insta y nos motiva a ti y a mí en el deseado de todas las gentes. En la página 69, donde dice, sería bueno que cada día dedicásemos o dedicáramos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto la historia de nuestro Señor Cristo Jesús. Y ella nos dice que en forma especial debemos de contemplarlo en el Getsemaní, debemos de contemplarlo dirección al monte de la calavera. Y mientras nos espaciemos así, mientras lo sigamos contemplando, quedaremos más imbuidos, más llenos de su espíritu y podremos ser salvos al fin. Deseo que cada día nosotros podamos ser atraídos por el amor de Cristo. Y la última lámina donde dice I will go, yo deseo que tú y yo vayamos a la sombra del amado. Yo iré, sí, ¿a dónde? Primero iré a la sombra de mi amado y quedaré lleno de su amor. Que Dios los bendiga y feliz y bendecida noche. Vamos a entonar el himno número dieciséis a nuestro Padre Dios. llegado el momento de la oración. Hay un pensamiento que especialmente me gusta mucho y dice que las grandes victorias de la Iglesia de Cristo y del cristiano no tienen que ver con la educación o con el talento. Tampoco tienen que ver con la riqueza o con el auxilio humano. Tiene que ver con estar en la cámara de audiencia de nuestro Dios y que a través de la fe que se apodera de la, del brazo omnipotente de Dios se pueden vencer. Ese es el momento donde nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios para poder elevarnos a Él, porque la oración es lo que hace, nos eleva a Dios. Voy a invitar a dos personas, o una persona que pase de este lado para que pueda externar una petición, y de este lado también a alguien que pase aquí, por favor. Bien, ese es el momento para que podamos hacer esa oración externada que que en este momento vamos a colocar en las manos de nuestro Dios. Bien, adelante, pueden pasar. Sí, adelante, mire, aquí está el micrófono, puede pasar, por favor. Aquí, mire, aquí está el micrófono. Buenas noches. Quiero pedir por Lupita, es la persona que está ahí atrás. ¿Puedes levantar la mano, Lupita? Encontré a Lupita por casualidad en un lugar eh, haciendo compras y ella expresó el deseo de conocer a Dios. Y ella está aquí con el deseo de acercarse a Dios y quiero pedirles que siempre oren por ella. Se llama Lupita Chávez. Lupita Chávez. Excelente. Muchas gracias. Así es que cada uno de los que estamos aquí. Conservemos en nuestras oraciones a nuestra amiga Lupita Chávez. ¿okay? Bien, amigo. Me gustaría pedir este, por mis abuelitos que se encuentran en Matías Romero, Oaxaca. Hay algunos problemas este, de salud y me gustaría que se esté orando por ellos. Okay. Bien, muchas gracias. Vamos a doblar nuestras rodillas. Ah, adelante, una más. Yo quisiera que oráramos eh, por un compañero, exalumno de la universidad. Eh, el pastor Tito Espinoza, él fue diagnosticado con cáncer y pues orar para que pueda tener paz y si es la voluntad de Dios, que pueda tener alguna mejora, ¿verdad? Para la, la ciencia es imposible, pero para Dios nada es imposible, pero que sea la voluntad de Dios. Amén. Bien, vamos a arrodillarnos y a elevar a nuestro Dios nuestras plegarias. Cariñoso Padre, que estás en el cielo. Gracias por tanto amor manifestado hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Gracias por todos los cuidados que tienes para con nosotros. En esta hora hay tres peticiones especiales que colocamos ante tu trono de gracia. Especialmente por tu hija Lupita, Señor, que en su corazón está el deseo de conocerte. Te rogamos, Señor, que a través de las sagradas escrituras ella pueda... Ver quién eres tú, pueda comprender su amor y que también a través de unirse a la iglesia, Señor, ese amor que hay entre hermanos pueda abrigarla a ella también. Pedimos tu bendición sobre ella y que los deseos de su corazón tú puedas ayudarle, Señor, puedas proveer para sus necesidades también. También te pedimos por tu hijo Tito. Sabemos el momento difícil que ha sido externado de salud de gravedad eh, para la ciencia como bien lo externó el pastor es complejo, difícil, tal vez imposible, pero sabemos que para ti no y te rogamos que de acuerdo a tu voluntad, tú puedas obrar en su vida y puedas darle paz, puedas darle tranquilidad, señor. Eh, también te rogamos por los abuelitos de gamaliel. Que tú puedas guiarlos, Señor, y ayudarlos también en la recuperación de su salud y en su bienestar emocional y espiritual. Y a cada uno de los que estamos aquí, nos encomendamos a ti. Y te damos gracias, Señor, por las bendiciones de este día que ya está a punto de terminar también. Al irnos a casa, te rogamos tu bendición y que podamos tener paz, podamos tener un sueño reparador y descansar, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, apreciados hermanos. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes eh, una experiencia que como familia nos tocó enfrentar al comenzar esta experiencia de la vida universitaria y que nos ayudó a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En el año 2019 yo vine a la Universidad de Montemorelos para comenzar a estudiar teología. Al salir de casa eh, genera, se genera mucha incertidumbre, preocupación, temor al futuro, y tenía la convicción de que Dios me había llamado de alguna manera, pero durante ese primer semestre mi familia recibió un golpe muy duro porque mi madre fue diagnosticada con cáncer de seno. Uno cuando escucha esa noticia se imagina el peor cuadro posible de tristeza, sufrimiento e incluso muerte. Y eso fue lo que mi familia pensó. Cuando yo recibí la noticia, esa noche me acerqué a uno de mis profesores y simplemente lloré porque tenía miedo. Me puse a pensar, Dios, tú me has llamado, pero esto es muy duro, no puedo perder a mi madre. Ese diciembre tomé la decisión de regresar a casa para estar con mi familia y mi mamá me contó cómo estaba comenzando su proceso para tratar la enfermedad. En el, en el mes de febrero del año 2020 ella fue intervenida, eh, yo ya me encontraba nuevamente aquí en la universidad estudiando mi segundo semestre y a tiempo llegó la pandemia. Por esa razón tuve que regresar a casa. Y todos estábamos expectantes acerca de cuál sería el resultado de la cirugía. Un par de meses después que mi mamá fue a su cita, recibimos una increíble noticia. Y es que en la cirugía se logró extirpar todo lo malo. Mi mamá quedó limpia después de esa cirugía. No tuvo que someterse a quimioterapia. Únicamente se está medicando con hormonoterapia, lógicamente su régimen alimenticio cambió, pero me sorprendió todavía más que esta experiencia la impulsó a desarrollar un ministerio, porque a partir de entonces mi madre procuraba conocer o saber de personas que vivían en, mi, en nuestra comunidad o incluso en el municipio, saber de personas que estuviesen pasando por la misma lucha contra el cáncer ya fuesen niños, mujeres, jóvenes, y comenzó a visitarlos uno por uno aún sin conocerlo. Muchos de ellos no son adventistas, pero de alguna u otra manera ese testimonio o encontrarse con una persona que ha experimentado lo mismo le ha permitido tocar una parte sensible de sus corazones. Algunos bajaron al descanso, otros ya aceptan una oración ya aceptan un estudio bíblico. Esa experiencia de mi madre más que mía me ayudó a confirmar que Dios tiene para todos nosotros un llamado. Y aunque las cosas se puedan poner difíciles, cuando estamos de parte de Dios, todo obra para bien. Y yo sé que de la misma manera, alguno de ustedes hoy tiene alguna experiencia, un testimonio que le ha ayudado a fortalecer su fe. Este es el momento. Yo quiero invitar a dos personas, puede ser una de cada bando, que comparta con nosotros cuál ha sido esa experiencia que le ayudó a fortalecer su fe en Dios. Puede ser cercana o puede que haya sucedido hace mucho tiempo, pero nos gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia que a usted le ayudó a fortalecer su fe en Dios. Repito, este es el momento. Se puede acercar. A los micrófonos, sería bueno escuchar a una persona de este lado y también de este de este otro bando. Buenas noches, hay muchas razones por las que Dios nos bendice grandemente y por las cuales a estar agradecidos. Y sin duda, a través de la vida, nosotros podemos eh, aumentar nuestra fe cuando Dios escucha nuestras oraciones, cuando Dios nos ayuda, nos consuela. Y pues, especialmente en estos días, estas semanas, últimas semanas, he se estado orando por uh, un proyecto de la familia. Y pues, quiero agradecer a Dios que ha estado contestando esas oraciones y nos da la oportunidad de poder ver su mano. En, pues en esos detalles, ¿verdad? Que parecen a veces tan insignificantes. Hay pruebas muy grandes a veces, pero también a veces hay cosas pequeñas y Él nos escucha aún en esas cosas pequeñas y pues agradezco a Dios que Él está contestando muchas de nuestras oraciones, tanto el cuidado de nuestros hijos, a veces hasta dónde voy a vivir, qué voy a hacer, detalles muy sencillos podríamos decir, pero que él va contestando y agradezco a Dios esas bondades, el cuidado para con nuestra familia, la salud de mi suegra que aunque ha estado muy siempre ha sido muy débil, pues está bien. Entonces, todos esos detalles aumentan nuestra fe y pues confiar precisamente pues en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces dirá sí, a veces dirá no o esperar. Amén. Muchas gracias, hermana, por este bello testimonio de que Dios actúa incluso en los pequeños detalles. Si no hay alguien de este lado, o puede también ser otra persona de este bando. Buenas noches. Bueno, esta noche quiero agradecer a Dios porque Amén. mi mamá cumple un año más de vida. Amén. Y también quiero compartir con ustedes un testimonio que hace algunos años este, lo viví y eso, pues la vida del cristiano, nosotros sabemos que es siempre de experimentar algo nuevo con Dios porque Dios cada momento nos enseña su poder. Y quiero compartir con ustedes este testimonio porque a veces cuando nosotros tenemos un problema de salud no venimos a, a la casa de oración y es bueno, es bonito y es necesario. Hace algunos años en la semana de gratitud estábamos este, en un lugar donde hace mucho frío. Entonces, este, pasaron eh, varias noches y yo este, me invitaron. Yo no podía dormir, me daba mucho frío en las noches. Y este, como a la tercera o cuarta noche, en la mañana cuando bajé a desayunar, estaba llegó un joven. Y se sentó también en la mesa. Entonces, este, la hermana, la dueña de la casa, comenzó a platicar con él a señas. Pero una noche antes yo le decía a los hermanos, no puedo dormir, no sé qué es lo que me pasa, pero me da mucho frío y, y no podía dormir. Casi toda la noche me la pasaba, pero ya iban varias noches. Entonces, este... Lo que yo hacía en la noche era levantarme y orar y trataba de dormir un rato y otra vez y otro ratito y otra vez, pero no podía dormir. Entonces cuando veo que se acerca el joven, se sienta y comenzó a hacer señas y hablar con la hermana a señas, me doy cuenta de que el joven no hablaba, él era mudo. Entonces, cuando vi el joven estaba muy enojado y pues se notaba y, y hacía señas y, y hablaba pero muy molesto entonces este me dice la hermana es, yo me quedé viéndolo y me dice la hermana es que me está diciendo dice que tú dice hablas dice de la biblia pero no le hablas a él no le enseñas, dice, y, y agarró la Biblia, tomó la Biblia. Entonces le digo a él, le digo a ella, este, no habla él, no dice, es mi hermano, y le digo, ¿y por qué yo no he visto que lo lleven a la iglesia? Todas las noches nos vamos, pero no lo llevan. Dice, lo que pasa es que él hace muy feo, dice, los hermanos todos le tienen miedo. La casita de oración era pequeña, era una casita muy pequeña de madera con unas 15 o 20 personas con los niños. Entonces, este, le digo, "¿Pero por qué no lo llevan?" Le digo, "¿Qué tiene? ¿Qué le pasa?" Y me dice, "Es que es que le le pasa muy mal", dice. "No lo has visto", dice. Y le digo, "Pero llévenlo", le digo, y dice, "No", dice, "Es que se pone muy mal". Entonces le digo Hoy a la noche lo vamos a llevar. Y me dice la hermana, no, me dice, los hermanos no lo quieren tener en la iglesia, hace muy feo. Y le digo, pero no es posible que así va a estar, está bajo su techo, es su hermano y ustedes no lo quieren llevar. Le digo, lo vamos a llevar. Y ya nosotros nos fuimos a trabajar. Ay, le digo, pero le digo a ella, ahorita cuando termine de desayunar... Yo voy a salir allá afuera en la mesa, en el patio y voy a traer mi Biblia. No sé cómo, pero le voy a enseñar, le voy a hablar de la, de la Biblia. Entonces me dice, ella está bien." Terminé de desayunar, salió, salí, salí yo y me senté con mi Biblia. Luego este la hermana terminó y salió la hermana. Luego enseguida él terminó y salió. Salió él. Le digo, ve por tu Biblia, fue por su Biblia y regresó. Pero en eso la hermana dice, yo tengo que salir, así de que te quedas, dice. Si se pone mal, dice, pues a ver qué haces, dice, pero, pero yo me tengo que ir. Le digo, ¿está bien? Y yo nunca le había visto cómo hacía o qué tenía. Entonces, este... Estaba sentada y estaba leyendo la Biblia y le estaba pidiendo a Dios. Y yo le decía a Dios: Pues no sé cómo le voy a hablar, no sé qué le voy a decir, no sé qué tiene la persona, pero pon las palabras en mis labios. Y en eso sale el joven y, y se quiso sentar, pero luego se paró y siguió caminando. Entonces, este, de ahí se dio vuelta, se volvió a dar la vuelta. Y ye. Y yo abrí este, la Biblia para ver qué era lo que iba a estudiar con él, cuando él empezó a, a brincar y a ser así, pues muy feo. Entonces me di cuenta que pues el muchacho estaba, pues eh, se, así se endemoniaba, ¿no? Y ya este, cuando... Lo veo que se empezó a azotar y a brincar en la pared. Se azotaba y brincaba. Empezó a echar espuma por la boca. Y yo dije, ah. le digo a Dios, entonces, si, si Él sigue así, pues me puede matar aquí. Yo estoy sola, no hay nadie. Entonces abrí la Biblia y empecé a cantar. Y a cantar, a cantar, a cantar. Y le digo a Dios, yo no puedo hacer nada, pero pues usted sí. Y yo seguí cantando, cantando, cantando. Y en eso llegó la compañera con la que íbamos a trabajar. Y cuando llega ella y lo ve, y él seguía, él brincaba, se azotaba. Entonces este, dice Lupita, ¿Qué, qué, ¿qué tiene? Y le digo, canta, canta. Entonces ella se sienta y siguió cantando, seguimos cantando, cantando, hasta que el muchacho cae, cayó así como, como muerto y quedó así, pues entonces este, quedó como desmayado y ya le digo a la chica, pues ahora vámonos, oramos, ya nos fuimos. Y en, en la tarde regresamos, de ahí ya nosotros nos fuimos a, nos preparamos para irnos a la iglesia. Y decía, decían los hermanos, no es posible que lo llevemos, no es posible, no lo podemos llevar, porque él se pone muy mal. Y les digo, sí, ustedes saben que el joven está mal, porque realmente es un demonio el que se posesiona de él, pero... El que lo va a curar va a ser Dios. El que tiene poder para liberarlo, para ayudar al joven es Dios. Entonces vamos a llevarlo. Y lo llevamos. Llegamos y, y yo pues estaba, estaba nerviosa. Y yo le estaba pidiendo mucho a Dios que, que no hiciera nada porque pues los hermanos sí se iban a asustar y todo. Ellos sabían cómo se ponía. Entonces este llegamos, comenzamos el servicio, terminamos. Y él se mantuvo bien, no, es, no, no pasó nada. Terminamos y ya cuando salimos, entonces este, nos fuimos para su casa de los hermanos. Y llegando a su casa, entonces el muchacho se volvió a poner otra vez así. Ya lo tomaron entre varias personas. Entonces corro con los niños y les digo: ahora traigan sus himnarios sus y vamos a cantar. Y mientras ellos lo forzaban para tirarlo, para, para, tirarlo, para, para que se calmara el joven, entonces este, nosotros empezamos a cantar y a cantar y a cantar hasta que lo lograron tirar. Y ya de ahí lo llevaron a un sillón, lo acostaron. El muchacho se fue tranquilizando, empezamos, seguimos cantando con los niños, cantando hasta que volvió a quedar dormido. Entonces, este él quedó dormido ya. Nosotros oramos con los hermanos. Entonces le digo a los hermanos, hermanos, ¿qué le pasa? ¿Qué hay aquí? Porque yo no sabía que aquí en su casa estaba él y yo no he podido dormir. Me dicen es que hace tiempo él este, tenía un problema de depresión, pero mis padres, dice la hermana, porque ella era su hermana del joven, lo llevaron, dice, a, a una curación con las personas que les hacen limpia y todo eso, sacrifican animales. Entonces, este, sacrificaron un animal, dice, y le dieron al joven que tomará creo que su sangre y el muchacho pues de ahí quedó mal y dice este, ellos sus padres de ellos no eran cristianos no eran de la iglesia el joven tampoco dice él estaba bien pero pasó pasó así y le digo miren este, llévenlo hablen con sus papás este, llévenlos a la iglesia invítenlos pero cuando él entregue su vida a dios y ellos renuncien a esos, este, a esos sacrificios o a esa creencia que ellos tienen de que allí van a encontrar la sanidad, este, va a ser Dios el que va a orar. Entonces, este, dijeron los hermanos, sí, lo vamos a hacer, porque realmente quien se posesionó del joven, pues fue un espíritu del mal y así lo hicieron y gracias a Dios terminamos la semana de, de gratitud entonces este fueron a visitar se, a los, sus padres estudiaron gracias a Dios ellos son adventistas ahorita y hermanos eh, cuando llega la semana de gratitud que ya viene diciembre es una fiesta para nosotros como el pueblo de Dios. Porque tenemos muchas cosas de que agradecerle a Dios. Eh, hace como tres años yo tuve un problema de salud. Y igual gastamos mucho dinero, hicieron muchos estudios. Los médicos no encontraron este, el problema de salud. ¿Cuál fue? ¿Cuál era? Pero en realidad, el que curó, el que sana, el que transforma, el que toca el que toca la parte afectada del cuerpo, el que nos da la vida, el que nos da la salud es Dios. Amén. Y yo Amén. estoy agradecida con Dios porque estamos aquí, porque podemos caminar, podemos hablar, porque ahorita ya vamos a terminar un año más de vida y agradezco a Dios por eso. Amén. Muchas gracias. Amén. Sin duda que Dios puede obrar de muchas maneras en nuestra vida y también quiere obrar en la tuya. En estos momentos vamos a entonar juntos el himno número 107. Entonaremos solo primera y segunda estrofa. Al gran amor de Akal, que primero a mí me amó, pues dejó. Eclipse 21, 21:2 dice, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un día, ese amor que existió entre la esposa y Cristo se va a consumar con su regreso, con el encuentro que vamos a tener con Él. Por lo tanto, hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que vivir en comunión con Él porque como mencionó el pastor, cuando pasamos tiempo con Cristo es porque le amamos. Por lo tanto, les quiero hacer la invitación a estar con Cristo, a disfrutar de Él, así como disfrutamos de aquel árbol que da fruto, de aquel árbol que da sombra. Hay que gozarnos en Cristo. Antes de terminar, me gustaría que nos quedáramos para disfrutar también de otro programa que se llama Un Momento de Paz. Que va a ser impartido por el pastor Esteban Quillono. Por lo tanto, les hago la invitación a que se queden un momento más para poder participar de este bello programa. Dicho esto, les invito a que así como estamos, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, señor. Te agradecemos porque cada día nos das nos colmas de bendiciones. Te queremos este, pedir que nos ayudes a estar en continua comunión contigo, a disfrutar de ti y de tu palabra. Ayúdanos a cada día a acercarnos más hacia ti. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.